Charles Darwin dijo que la vida es cambio, evolución. Había descubierto el juego de Dios. Darwin escribió un libro maravilloso al que puso por título El origen de las especies. Quizá ese fue su único error, el nombre que dio a su teoría. La palabra origen quería decir para algunos también creación, y eso hizo pensar a muchos que lo que Darwin proponía era negar la esencia divina. Nada más lejos de la realidad, el propio Darwin era creyente, o por lo menos dudante. Al parecer pasó por varias etapas a lo largo de su vida, pero desde luego nunca fue un fanático. A él le gustaba preguntarse las cosas. La tesis darwinista es un planteamiento científico. Nunca pretendió servir como argumento al ateísmo, pero a mediados del siglo XIX, ciencia y religión estaban todavía muy mezcladas y la incómoda idea de que provenimos del mono produjo una profunda reacción emocional en la sociedad de aquella época. Lógicamente. En un tiempo en el que se creía aún que la edad del planeta era de unos 6.000 años en vez de 5.000 millones, la propuesta evolucionista exigía revisar de golpe demasiadas creencias. Y algunos conceptos religiosos se vieron forzados a cambiar, a evolucionar. Así, la primera semana del Génesis bíblico tuvo que pasar a entenderse como una descripción poética, no como los hechos en sí, que ocurrieron durante millones de semanas. Este pequeño paso intelectual en realidad supuso una zancada de gigante para el pensamiento de 1859. Hasta tal punto que la teoría de la evolución sigue siendo algo inaceptable para determinadas creencias. Especialmente para el llamado pensamiento creacionista. Quizá desde la perspectiva de estas personas, se entiende el mecanismo propuesto por Darwin como una herramienta que haría innecesaria la existencia de Dios. Pero en realidad, la evolución también podría entenderse como una herramienta. La gran herramienta utilizada por el creador del universo. Un proceso tan puro, tan simple, tan perfecto, que no exigiría retoques posteriores. Parece una estrategia divina, la estrategia del Dios evolucionista. Y si está ahí, mirándonos desde arriba, debe ser tan perfecto como su plan. Un plan que está escrito con una tinta especial. ADN. La realidad científica demuestra mediante la genética que no solo venimos del mono. Los mamíferos y las aves venimos de los reptiles, y estos y los anfibios de los peces. Y así hacia atrás llegaríamos a los seres unicelulares. Alguno no muy distinto a estos fue, en línea directa, el padre de toda la humanidad, el Adán más primitivo. Después de miles de años de civilización y de siglo y medio de digestión de las ideas de Darwin, no deberíamos tener miedo a hacernos preguntas. Ninguna fe debería sentirse atacada porque busquemos respuestas científicas. Al fin y al cabo, somos el Homo Querens, el ser que se lo pregunta todo.
y más que nadie, los creyentes deberían aceptar que hemos sido creados así. O sea, muy, muy curiosos. El concepto evolucionista se ha diseminado por las diferentes ramas del conocimiento humano como se esparcen las esporas de las setas, con aire fresco. Cada nueva temporada, incontables esporas son liberadas al aire otoñal por el reino de los hongos. Durante unos pocos días, cada organismo intenta reproducirse al máximo de su capacidad. La primitiva estrategia de estos seres consiste en fabricar muchas, muchísimas posibilidades de supervivencia. Cada una de estas células reproductoras correrá una suerte diferente. El viento las moverá a lugares parecidos, pero no caerán dos en el mismo sitio. El código genético que cada una lleva inscrito en sus cromosomas es único, no se repite. Puede que sean muy similares o casi idénticas, pero unas triunfarán y otras, la inmensa mayoría, no. Unas serán respiradas por un animal, otras caerán al agua, y casi todas las demás no encontrarán el lugar apropiado donde asentarse. Así que nunca vivirán. Pero con suerte, una de estas esporas, quizá infinitesimalmente más esférica o más aerodinámica que las otras, pueda volar más alto con las turbulencias que generan los insectos. O será capaz de resistir mejor sin tanta humedad como ocurre este año. Y cuando aterrice, en su lugar perfecto, con las adaptaciones ideales, crecerá y prosperará ahí donde no lo consiguieron sus hermanas. Al final, cuando le llegue el momento de reproducirse, sus propias esporas incorporarán aquellas variaciones en los cromosomas que la hicieron tener más éxito. Y su diseño mejorado tenderá a perpetuarse en este medio. Esta es la esencia de la vida cambiante que Darwin comprendió y tradujo para la humanidad. El mensaje darwinista es para las personas. No habla solo de animales, plantas o setas, habla también y mucho del propio ser humano. Sin embargo, la cultísima sociedad moderna que hemos desarrollado vive casi completamente al margen de estas leyes, como si no existieran. La mayoría vivimos ignorando lo que puede aportar a nuestro día a día un conocimiento más profundo del maravilloso programa evolutivo. Si lo comprendiéramos mejor, podríamos aplicarlo para educar mejor a nuestros hijos o para tener una vida social más plena. Y aquellos que creen que su origen es divino podrían vivir mucho mejor su religión. Una religión sin magia. Una religión consistente con la ciencia. Muchas personas se sienten ofendidas por las ideas de Darwin, pero quizá no han comprendido del todo su mensaje. Nada hay en el origen de las especies que niegue lo sobrenatural. Dios, exista o no, no podrá ser demostrado ni excluido mediante la ciencia.
Si existe, será todopoderoso y parece que tiene buenas razones para permanecer como un misterio. Probablemente no desea hacerse evidente e influir así en nuestros actos, coartando la libertad que nos habría regalado. Y si no existe, nuestra visión del universo, limitada al tiempo de nuestro Big Bang, nunca nos revelará el principio del principio, el tiempo cero absoluto. Sobre todo porque probablemente no habrá habido un principio. La cuestión podrá ser debatida eternamente, pero también inútilmente. La inquietud sobre la existencia de un ser supremo, o lo que es lo mismo, la cuestión de nuestra inmortalidad, excede a la comprensión de la ciencia. Y aunque la ambición de conocimiento de los humanos es ilimitada, no somos tan grandes. El proceso evolutivo no aclara si nuestro origen es divino o azaroso, pero nos ofrece algunas respuestas de cómo estamos hechos y de los fascinantes pasos biológicos que ha dado la vida para llegar a lo que hoy somos. Mas, si la teoría evolutiva ha sido motivo de discordia porque plantea el pasado del que venimos, aún va a resultar mucho más inquietante cuando la miremos hacia adelante. La perspectiva de nuestro futuro conduce a una nueva y tremenda reflexión. La ley de Darwin implica el hecho de que seguiremos evolucionando. Los seres humanos, como cualquier organismo vivo, estamos sujetos a las leyes biológicas. Los fósiles de nuestros antepasados muestran cómo hemos ido cambiando desde el Paleolítico hasta hoy. Y el proceso de evolución no cesa nunca. Puede que permanezcamos estancados unos millones de años, como les ha ocurrido a los primos chimpancés. Pero puede también que sigamos cambiando, incluso rápidamente en términos geológicos, adaptándonos a un entorno que no hacemos más que alterar. ¿Perderemos nuestras muelas del juicio para que se agrande aún más nuestro cráneo? ¿O nos haremos telepáticos? ¿Cambiaremos tanto como para que surja una nueva especie de homo lo que sea? ¿O desapareceremos? En el siglo XIX tuvimos que aceptar el hecho de que somos los hijos de un mono. Hoy nos toca asumir que algún día podríamos convertirnos en padres de otras especies de homínidos, incluso más inteligentes que nosotros. Y eso exigirá otra visión religiosa para definir quién es el pueblo elegido. Pero no mezclemos más ciencia y creencias. No temáis. Dios es evolucionista. Si es que está ahí. ¿Cambiaremos o desapareceremos del planeta, como ha ocurrido con los 1.000 millones de especies de animales y plantas que nos han precedido en el tiempo? Al parecer, no hay otra solución, a no ser que, igual que alteramos el medio para adaptarlo a nosotros, alteremos el tiempo y consigamos alguna extraña forma de eternidad. Pero no lo creo. Ojalá haya en nosotros algo de sobrenatural. De otro modo, a la vida solo le quedan dos opciones: evolución o extinción.